Ah. Un segundo. Paso. Vale. Que se pica la nariz. Vale. Thank you.
No tengo ni puta idea de dónde estoy yendo. Estoy volviendo. Ah, bueno, claro, soy su mamá. He subido por las escaleras y me he ido por la misma puerta. Okay.
Vale. Ahí está. Algo. Muy bien. Veamos lo que tenemos aquí. Interesante. Conocen nuestros planes mejor de lo que esperaba. Parece que necesitan refuerzos en el fuerte Drumstad. Nos aseguraremos de que no los reciban. Un momento, mientras corrijo un poco estos documentos. Con eso bastará. Asegúrate de que esos documentos falsificados llegan a manos del comandante Capa de la Tormenta, el Lucero del Alba. Lo alejarán de nuestra pista y podremos maniobrar con mayor libertad. De acuerdo. Al Lucero. De verdad que lo siento. Dicen que los vampiros han atacado el salón de los vigilantes. Que lo han reducido. ¿Eh? ¿Es que pretendes quemarlo todo? ¡Serás idiota! No me gusta aceptar órdenes de un muchacho, pero necesito el dinero. No me trago eso que dicen de que los capitanes de barco tienen que ser severos y estrictos. Quiero que la tripulación disfrute con su trabajo. Thank you.
valientes que amenazamos con nuestras antiguas heridas de guerra. Ya no somos soldados. Ori, que ese soldado tuyo viste su vieja armadura de legionario. ¿Cómo se supone que me lo debo tomar? Se enorgullece de su servicio, Escaldo. La legión nos ha enseñado lealtad y somos leales a Lucero del Alba. Esto no quedará así. Si os pillo enviándole otra carta al general Tulio, haré que os ejecuten a ambos. Mi deber es proteger a Brynan Merylis. Has elegido tiempos extraños para... Has venido a Lucero del Alba en un mal momento. Los ánimos están caldeados. Nadie en Lucero del Alba ha pegado ojo en días. Tenemos la misma pesadilla una y otra vez. Si la gente no está cansada, está enfadada, y si no, asustada. Este asunto está provocando un gran revuelo. He oído que Mara ha enviado a uno de los sacerdotes a la posada para intentar calmar los ánimos, pero no sé cuántos sermones serán necesarios. Escaldo apoya la rebelión de Ulfric, y no le gusta que haya un par de viejos legionarios en la ciudad. Es un idiota. Un dragón ha atacado Helgen. Lucero del Alba necesita el Imperio más que nunca. ¿Ahogando tus problemas en aguamiel? Es una práctica común en estos tiempos. Deberías ir a la posada El Pico Ventoso. Sobre el trabajo, podrías ir a ver si Escaldo está de buen humor, pero si quieres ir sobre seguro, habrá trabajo en las minas. Están en los extremos de la ciudad. No te metas en líos. Vale. Malditos imperiales descreídos. ¿Ah, sí? Pues no te reconozco. ¿Por qué no llevas los colores de los Capas de la Tormenta? Supongo que sí. Bien pensado. Bien, echemos un vistazo. Ah, bien. Parece que los refuerzos del fuerte están de camino. Y además nos informan de los movimientos de las tropas enemigas. Excelente. No es fácil llevar mensajes con todos esos exploradores imperiales merodeando. Totalmente, por todas partes. Bien hecho. ¿Por qué no te tomas un trago en el Pico Ventoso antes de regresar? De acuerdo. Ya me han hablado de ti y de tus palabras melosas. Zona de capas. ¿Yo sé? Venga, en pie. Oh, hola. No te vi. O al menos eso creía. La verdad es que no sé lo que estoy haciendo. No hace falta que me lo digas. Mi abuelo era hechicero. Mi padre no hablaba mucho de él, pero encontré algunas de sus cosas en el desván, incluido este bastón. Después de aquello, pensé que me estaba convirtiendo también en hechicero, porque empezaron a resucitar cosas a mi alrededor por un tiempo. Hasta llegué a ir al colegio de Hibernalia, pero se rieron.